panas que. Ok, mis panas. Saludo a los panas que están viendo este video. Este video es de cómo hacer un remix. Pues lo primero que queremos hacer es abrir nuestro Asi Pro. Acá lo abrimos. Bueno, por aquí tengo un tema que cargué, que quiero editar. Vamos aquí en abrir. Aquí vamos a buscar la música que nada editar. Que la tengo en descarga. Se llama Pena de Amor, este que está acá. Y aquí cuando lo abramos le aparece esto. Y aquí le damos al siguiente. Bueno, aquí debemos buscar el primer golpe de la canción. Aquí ampliamos y vemos dónde está el primer golpe. No, por acá para ver. Ahí está el primer golpe. Escucha. Acá está. Acá lo ponemos el primer golpe. Sea exacto. Yo lo colocaré acá. Aquí, en el siguiente. Y aquí debemos dejarlo en cuatro golpes. Y siempre viendo acá el BPM, esto acá, es que es exacto. Escuchamos, es que hay cuatro golpes exactos. Que sea 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Escuchamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Escuchen. 1, 2, 3, 4. El cuarto golpe sería este que está acá. Vamos a arrastrar esto para acá. Lo acercamos. Lo ponemos exacto. Aquí vemos el BPM como baja. Lo ponemos en 0,0. Ahí está, en 96. Escuchamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí quedó nuestro golpe exacto. Vamos al siguiente. Y aquí, si quieren, escuchar la pista. Si cada cuatro golpes está exacto. Como aquí marca. BPM más bajito. Acuérdense que haya marcado 95, aquí marca, bueno, que está exacto. Bueno, lo que debemos hacer y no al bueno, yo trabajo así para hacer un remiro. Muevo acá lo último de la canción y lo muevo acá atrás para que quede exacto. Donde está la falla. Bueno, en este caso debería ser acá. Acá. Y lo movemos un poquito. Escuchamos. Un, dos, tres, cuatro. Se queda exacto. Siguiente, acá lo dejamos así y vamos a finalizar. Y acá ahí tiene el BPM en 94, pero yo reggaetón no trabajo en 96, 98. Lo máximo que se puede colocar un reggaetón es de 100 BPM. Acá se pone en 90. Bueno, yo en este caso lo colocaré en 96 BPM. Exacto.
aquí dirán, y la música, bueno, aquí le parece como un lápiz, le dan clic izquierdo, le dan clic y la arrastran hasta atrás, así. Y ahí le aparece la canción. Vamos hasta lo último. Si quieren, le dan acá en el ratón, lo amplia y le dan hasta que le salga la parte aquí de la música donde termina. Bueno, yo acá tengo unos samples que se los dejaré allí abajo de este video. Estos samples va a ser reggaetón regalo. Se los dejaré allí abajo para que lo descarguen. Son estos, escuchen. Son reggaetones básicos. Bueno, en este caso voy a usar este. Bueno, vamos a agregarlo. Le damos clic y agregar acá a la primera. Y acá se nos agrega otra vez lápiz. Y le damos clic y lo agregamos. Tenemos el sample. Bueno, acá, como le expliqué en el video de cómo samplear, bueno, aquí para escuchar el sample le damos acá, ahí sí, solo escuchamos. Es el sample que usa. Bueno, acá vamos a esto, acá como un remix, vamos a subir el volumen dándole dos clics allí. Ponen en 0 decibeles. A lo mejor la canción se va a saturar acá en rojo. Vamos a escuchar. Bueno, para que no pase eso, le bajamos un poco de volumen hasta que se quite ese rojito. Bueno, allí se quitó, allí se quitó el rojo. Escuchamos que no sale rojito, porque si sale ese rojo es porque se está saturando. Con la base encima se oye peor. Entonces vamos a, bueno, acá vamos a montar esto, acá a montar el sample. Vamos a escuchar la canción. Vamos a agregarlo más acá al principio. Esto es fácil, hacer un remix es fácil. Lo que hay que tener creatividad. Escuchamos la canción. Es un reggaetón clásico. Reggaetón buenísimo. Espero que YouTube no elimine el video. Ahora YouTube está fuerte con los videos. Mucha ley, muchas cosas nos prohíbe. Me golpes acá. Bueno, vamos a colocar el sample acá. Escuchamos. Vamos a colocarle el sample con 16 golpes. 16 golpes de inicio. Escuchamos. 1, 2, 3. Bueno, acá sample está en rojo. Vamos a ver un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está. Tenemos los 16 golpes. Acá para que no empiece, para que la canción no comience de una vez así. Aquí vamos a agregar esta canción. ¿Escuchar? Bueno, acá vamos a, como ya aquí tenemos los 16 golpes, vamos a colocarle 16 golpes más, que serán dos estas. 1 y 2.
Bueno, escuchamos ahí cómo se oye. Esto es fácil, todo es creatividad. Escuchamos. Siempre contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, acá para que no empiece muy seco, empiece así, vamos a agregarle el platillo que está acá, este platillito, lo colocamos acá. Este platillo le vamos a dar acá en propiedades. Aquí le ponemos un chop. Lo colocamos acá exacto. Este golpe que está acá. Y vamos a invertir este platillo. Le damos acá. Invertir y aquí se nos invierte el platillo. Vamos a colocarlo acá, vamos a cortar esto acá y vamos a agregarle un efecto a ese platillo para que no se oiga muy seco. Por ejemplo, así es muy, muy simple. Vamos a agregarle que se oiga el platillo como un eco, un... Bueno, acá vamos a activar esto acá, retardo, y le vamos a colocar acá en 70 y aquí vamos a colocar pues también en 70. No puede ser precisamente así, usted mismo puede escuchar. Se lleve ese platillo allá. Vamos a escuchar a ver cómo se oye con el sample y la música. Ve, le da un poco de color a nuestro remix. Bueno, acá le vamos a colocar este platillo más acá, aquí adelantico. Colocarlo acá, porque aquí es donde comienza la canción, a empezar a cantar, escuchamos. Bueno, acá vamos a agregarle otro sample, aquí más sample. Estos samples se los dejaré allí abajo, que lo descarguen. Este, estoy probando, probando, vamos a escuchar el sample. Sample no llega hasta arriba, siempre manteniendo esto abajo. Bueno, acá escuchamos que se pierde un poco. Bueno, acá para que no se pierda, debemos cortar o si no, le damos clic acá, clic derecho, porque le doy un clic, y acá le damos entender, y aquí en las pistas, vamos a mover esto acá, porque vemos que acá, mire, vemos que el golpe está acá, y aquí la canción está delante, entonces vamos a colocar este golpe, que quede exacto con el sample. Bueno, acá lo que debemos hacer, esto acá, vamos a mover este puntico. Vamos a moverlo para adelante. Este poquitico. Vamos moviendo. Creo que me equivoqué. No, este no. Este no. Este es el... Disculpen, esta es la base. La base no. La base no se puede mover. La base no, hay que mover, es esta que está acá.
Le den clic, vamos acá, encender y acá vamos a moverlo. A la canción que moverla, el sample lo dejan quieto. Vamos a mover de acá. Vamos a mover que llegue, este golpe llegue hasta acá con este golpe que está acá. Vamos a mover la canción acá, pelín, y es bien. Ahí vemos cómo se mueve el golpe. Allí escuchamos. Bueno, ojo a esto. Si le pasa esto de que usted quieren que el sample siga, lo único, bueno, esto es fácil, lo único que deben hacer es darle clic acá, clic derecho, le doy un clic y acá está asignado con el ritmo. Bueno, aquí vamos a poner bucle y listo, y ahí se nos sigue el sample. Ahí lo pueden agregar hasta cuando ustedes quieran. Bueno, escuchamos. Bueno, aquí para que no empiece así, empiece de una vez con el repique, vamos a agregar un repique aquí. Bueno, con este sample. Bueno, aquí vamos a duplicar esto acá. Vamos a, como la canción empieza desde ahí, escuchamos la canción. Ta, 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 ta. Vamos a agregar un rapid aquí. Bueno, bueno, este vamos a cortar el primero, vamos a cortarlo. El segundo vamos a cortar también. El segundo vamos a usar el golpe, no vamos a usar este es el golpe. Vamos a colocar nada más acá, vamos a darle solo porque se oye nada más el sample. Escuchamos. Vamos a agarrar este repique acá, cortamos todo acá para cortar en S, en teclado era en S para que corte. Borramos este golpe que está acá, vamos a cortar acá, borramos esto y acá primero vamos a agregarlo. Mala mía que lo borré. Vamos a agregarlo así para guiarnos. Vemos que aquí está el golpe. ¡Tum! Bueno, aquí vamos a agregarlo acá. Vamos a agregar esto acá. Esto no es preparado, esto es. Esto es solo probando. Hay que probar, a ver cómo se oye. Borrar punto acá. Y escuchamos a ver cómo se oye. No, ahí se oye más. Vamos a ver. Bueno, este repique vamos a colocarlo acá. Vamos a agregar otro acá. Borramos otra vez. Estoy probando. ¿Ves? Agarra un poco de color. Esto es un remix básico. Básico, básico, básico. Bueno, acá al principio le coloqué esto acá. El platillo si lo puedes colocar ahí al principio así. Bueno, escucha cómo se oye el remix. Aquí voy a agregar otro platillo acá. Escuchamos acá. Aquí se nos perdió otra vez la canción. Aquí sí debemos ya cortar la canción. Cortarla. Y echarle un poco para adelante. Este golpe con este.
escuchamos acá. Bueno, acá vamos a agregarle otro repique. Acá. Acá le podemos agregar. Vamos a borrarlo acá. Vamos a agregar acá, mentira, vamos a copiar el repique este que está acá, copiar, o si quieres también copia este repique de una vez. Digamos, aquí vamos a cortar esto acá, le damos acá, copiamos esto y lo pegamos acá, lo eliminamos y escuchamos. Vamos a quitarle esto acá, es un poco raro. Vamos a quitarle, todo es probando, esto es improvisado. Escuchen. Vamos a agregar esto acá para guiarnos. Vamos a copiar este. Copiamos y lo pegamos acá. Escuchamos. Bueno, acá vamos a colocarle un high. El mismo repique que lo pegamos acá, y aquí lo vamos a invertir para que se oiga así. Pero se oye un poco raro, mejor no. Todo es probando, como le dije. Escuchando, probando, poniendo aquí, poniendo allá. Bueno, acá vamos a cortar acá, vamos a poner este golpe. Escuchamos cómo se oye. Venga, un poco de color. Sample, vamos a agregarlo, lo agregamos, estamos escuchando. Aquí vemos que el golpe, el del sample está adelante y el de la canción está atrás. Bueno, vamos a hacer el corte de la canción acá y agregamos el golpe para adelante y escuchamos. Es más exacto el golpe. Bueno, aquí vemos que como la canción el golpe al golpe acá se eleva el volumen, se le da un poco más el volumen, se le da un poquitico. Quitamos acá y escuchamos. Pero se quita. Siempre manteniendo, como le dije, esto acá, que no marque rojo. Así tengamos buen remix, como en audio, a la hora de colocarlo en cualquier sonido se oiga bien. Bueno, aquí vemos que mientras va sonando casi con el sample, el golpe de la canción se estaba perdiendo. Bueno, luego aquí lo que debemos hacer es bueno, vamos a darle, como le dije, aquí lo cortamos y agregamos para adelante, lo cortamos un poco para adelante y vamos escuchando. El golpe va super atrás, adelante, escuchando. Son pocos los tutoriales
que hacen estos remises así. Yo voy a hacer otro, pero con salsa. Y con salsa así más fuerte. Porque ustedes buscan de cómo hacer un remix, siempre con electrónica o con reggaetón. Bueno, yo voy a enseñar, yo voy a enseñar cómo hacer un remix, pero con salsa. Ahí sí, verdad que es un poco más fuerte. Pero explicaré poco a poco. Bueno, seguimos acá. Que esto es un remi básico. Este es para que aprendan. Si sigue marcando rojo acá, le seguimos bajando volumen hasta que se quite ese rojito, porque sigo en rojito a la hora de colocarlo en equipo, te van a empezar a decir que porque tiene esas canciones de cómo es, se oye feo, esas cosas, ¿no? Debemos ir siempre abajo, el volumen siempre toca, siempre mantenerlo en verde. Esperemos que está fino. Escuchamos. Bueno, acá vamos a hacerle otro repiquete acá. Vamos a quitar el golpe. Terminamos esto acá, escuchamos. Todo es probando. Muchos dirán, no, eso no es así. Pero como le dije, estoy improvisado, yo hago mi remise bueno. Bueno, muchos por ahí saben que mis remises son muy, ahora no muy buenos, pero son buenos. Luego buena calidad de audio. Aquí vamos a cortar. Vamos a ampliar esto acá y lo ponemos con el bajo bien exacto. Así con el bajo, sigan, hagan el truco que le dije, cortar y agarrar para adelante. Acá vemos que la canción se para. Aquí, si quieren, cortan ese, escuchamos. Un clásico que era esto, muy bueno, lo publicó el pana Viaco, Diaco, perdón. Separa. Se pierde, vamos a colocarlo acá. Bueno, acá vamos a quitarlo acá. Escuchamos. Aquí vamos a agregarle un repique bueno acá. Bueno, vamos a quitar acá. Escuchamos. Bueno, ya, esto acá. Bueno,
Estaba escuchando la canción. Agregamos el sample acá, seguimos. Aquí vemos si el golpe está exacto acá. Un poco adelante. Aquí vemos que la canción se para otra vez. Bueno, le hacemos el mismo repique que allá. Aquí le quitamos de golpe. Quitamos de golpe acá. Es un repique básico. Aquí si quieren poner. Aquí agrega acá. Agregan esto acá, pues solo siempre guiándose del sample. Pues yo aquí le quité el golpe y le coloqué el repique, clac, clac, ese repique. Bueno, aquí vemos que esa parte es sin golpe, solo un bajo. Escuchen. Bueno, vamos a agregarle el sample que está acá abajo. Es ese. Escuchamos acá. Y empieza otra vez la canción con el reggaetón, con el sample. Bueno, aquí le grabamos el sample. Bueno, aquí vamos a agregar un repique. Cortamos todo acá, escuchamos. Aquí vemos que otra vez cae otra vez, escuchamos. Bueno, aquí vemos que la canción tiene un repique bueno. Escuchen. Bueno, allí lo aprovechamos de guiarnos, aquí, acá, 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 y creo que acá, escuchamos. Creo que aquí, no, aquí, un poco aquí, estoy probando. Más atraída acá. Muy adelante. Escuchamos. Bueno, le agregamos el sample de abajo, que es puro repique, pero con filtro. Bueno,
agregar el repique, pero esta vez no me agregué ese repique, vamos a agregarle otro. Vamos a guiarnos con esto acá. Vamos a cortar acá, ya vamos a hacer un corto acá. Lo muteamos esto acá, escuchamos. Así se oye bien. Aquí si quieren, este bajo aquí está acá, lo cortamos, lo copiamos, lo pegamos acá, delante de él, lo invertimos. Invertir acá para que se diga así. Como un buen bajo ahí, ¿no? Ahí sigue solo como un bajo suave ahí la canción. Bueno, acá al terminal se le puede agregar el principio, que sería este. Se le puede agregar eso. Vamos a ver cómo nos queda esta parte acá. Escuchamos. Bueno, acá escuchamos esta parte acá. Acá. Esta parte acá lo voy a cortar. La vamos a colocar allá, adelante, con el platillo. Acá. Bueno, acá lo cortamos. Vamos a ir un poquito más adelante, aquí le bajamos esto acá, le colocamos esto acá adelante, aquí entre golpes, escuchamos. Y contamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, y termina. Cuando termina, le agregamos un platillo. Y vamos a agregarle este inicio acá. Bueno, esto es solo improvisado. Lo dejaré hasta acá porque si no el video va a quedar más largo. Este es solo un ejemplo. Yo sé que con este ejemplo van a hacer sus remixes. Y bueno, lo que pudieron ver, un reggaetón básico. Reggaetón básico, pero básico, esto es más básico que se puede hacer. Bueno, lo que quieran que haga el video de cómo hacer un remix, pero de salsa, porque no hay video de cómo hacer un remix de salsa, no hay. Seguimos por ahí, bueno, me lo envía, pero en verdad yo he buscado y no encuentro.
Bueno, vamos a escuchar nuestro remix, a ver cómo se oye. Aquí lo pueden. Ustedes pueden hacer a su estilo. Esto es solo una explicación. Escuchen el repique ahí. Como le expliqué, vamos a copiar este golpe acá, lo ponemos acá, vamos a darle sazón a este reggaetón clásico, muy buenísimo. Bueno, mis panas, para guardar este remix, bueno, vemos que la canción suena bien y, no sé, y aquí no llega rojo. La idea es eso, que la canción no llega rojo, para que a la hora de mezclarla un equipo de poco recurso, equipo que tenga ese equipo de crossover, ecualizador, ese equipo así, bueno, con una calidad de audio, el remix, podamos escuchar siempre. Bueno, siempre acá que nos diga ropa, para que no se vean feos. Bueno, para guardar el remix, vamos acá en archivo. Vamos acá a renderizar como. Aquí no abre esto. Bueno, yo acá aquí vamos a agregar donde lo queremos guardar. Bueno, acá le podemos agregarle el nombre de la canción. En este caso se llama. Acá, pena de amor. Bueno, acá la vamos a poner en MP3. Aquí está la canción, este es para el Viaco. Bueno, como ustedes ya lo editaron a su gusto, pueden colocar el remix. En mi caso le voy a poner que era mi DJ Toco. Colocan el PM acá. Sale acá 96 96 BPM y lo guarda en el escritorio, recargue. Espero que este video les sirva. Como le dije, si tienen que montar otro video de cómo hacer un remix pro de salsa, lo dejáis aquí en los comentarios allá abajo. Vamos a escuchar nuestro remix, aquí está. Escuchamos. Ese yo con buena calidad de audio. Se lo agregamos en nuestro DJ. Vemos que vamos a probar acá a ver cómo sale la onda. Aquí vemos que la canción está perfectamente bien. Tengo que cargue. Ahí vemos. Y vemos si aquí marca arriba. Marca bien. Oye bien, oye, eso son bueno, tiene el ritmo. Escuchamos.
Esto es un ejemplo de cómo hacer un remix. Si quiere que siga haciendo de cómo hacer remixes, dímelo ahí en los comentarios. Espero que les guste este video. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal acá. Le dan acá en la campanita para que esté pendiente de los videos. Bueno, dejaré el link de los samples. Estos samples que están acá. Para que lo descargue y puedan hacer un remix como este. Bueno, mi pana, esto fue todo. Dale un like ahí.